Hoy vamos a hablar de los mejores sillines ergonómicos de batería en distintas gamas de precio. Uno de los aspectos más importantes para todo músico y que a veces olvidamos un poco es el estar cómodo a la hora de tocar. En este caso, para un batería lo más importante es que a la hora de estar sentado podamos tener una buena postura y estemos cómodos para poder realizar tanto nuestro concierto, nuestros ensayos, prácticas, etc. ¿Y por qué es un aspecto que a veces se olvida? Porque a veces pensamos que podemos llegar y en cualquier butaca, como la que tengo yo ahora mismo, pues podemos tocar. Y eso es un gran error y es aplicable a cualquier instrumento. Si un batería en este caso no tiene un sillín en el que esté cómodo y tenga una buena posición, va a terminar forzando espalda, brazos, muñeca y al final vamos a derivar en lesiones o dolores que al final pues nos van a impedir tocar, estar cómodos y vamos a terminar cogiéndole algo de tirria al instrumento. ¿Por qué? Porque cada vez que me siento en la batería estoy incómodo, me duele la espalda, me duele la muñeca. Y el aspecto más importante, que a veces pensamos que, bueno, si es un pequeño dolor aquí, cualquier dolor que nos pueda generar el estar incómodo por no estar utilizando una buena herramienta, va a derivar que de aquí el dolor nos va a llegar hasta aquí o hasta aquí atrás. Entonces hay que tener este aspecto muy en cuenta, que siempre que elijamos un sillín o una correa para nuestro bajo o guitarra, nos aseguramos que sea una buena herramienta para poder realizar nuestro trabajo. Así que ya sabes, batería, si estás pensando en jubilar ese taburete que tienes de laboratorio de 1980, pues hoy te voy a dar tres opciones para que puedas tener un buen sillín y estar súper cómodo a la hora de tocar. Vamos con el primero, que es el Audivax TT20, que es este que tengo aquí, que está en torno a los 80 euros y dentro de una gama ya alta, es de los más baratos, pero es un sillín que ya nos va a cuidar, es decir, vamos a tener una buena postura, vamos a estar cómodos, vamos a poder regular la altura bien y un sillín resistente en el que nos vamos a poder mover y sobre todo ya no sentarnos, sino asentarnos en condiciones para poder tocar. Así que el Audivax TT20 como primera opción sería una de las mejores opciones en un plan un poco más asequible. En segundo lugar tenemos el Gibraltar 9808 ARW y en este caso pues hemos elegido un soporte circular un poco más tradicional para aquellos que os mole más el sillín circular de toda la vida. ¿Qué cambia en este caso? Bueno, pues para empezar, la robustez de todos los herrajes, la memoria, que es un formato tipo grapa para que sea un poquito más fácil de colocar, y sobre todo la parte acolchada, que es como una especie de neopreno con látex, así tipo colchón, podríamos decir, lo que hace que a la hora de sentarse pues sea un sillín muy, muy, muy cómodo, un poquito más ancho. Pues volvemos. ¿Para qué? Pues porque al final el batería lleva mucho peso y se trata de que a la hora de sentarse pues esté totalmente cómodo y no tenga ningún dolor, ni se le quede el culo un poco plano, ni nada, todo lo contrario, sino que esté bien asentadito. Así que, ya sabéis, entre unos 170 euros, aquí ya subimos un poquito de gama, pero ya estamos en un sillín premium. Y en tercer lugar tenemos el SPG R3 de AG Drums, que como veis, pues es un sillín que ya habla por sí solo. Ya estaríamos en una gama mega profesional, es un sillín que está en torno a los 220 euros y en este caso pues la división que tenéis aquí pues está pensada para qué, a la hora de sentarme tener perfectamente nalga derecha y nalga izquierda separadas y totalmente asentadas igual y además pues todo el acolchado que lleva a la hora de tocarlo ya se ve que es un acolchado perfecto, un sillín un poquito más ancho y muy muy cómodo, o sea prácticamente como si te sentases en el sillón de tu casa y estuvieses ultra cómodo, así que no olvidar esto, que al final necesitamos elegir una buena herramienta y con esta tendríamos la mejor de todas. Así que nada, ya sabéis, las tres son buenas opciones, ya depende un poquito de presupuesto y lo que busquéis. Y como siempre os decimos, pasaros por aquí para poder probarlos, que los tenemos todos en exposición y vamos a asesoraros para que os llevéis la mejor opción para vosotros. Y os dejamos un vídeo por aquí, ya sabéis, cualquier duda en los comentarios, estaremos encantados de responderos.